Chufá. Se llama Roberto Soto, pero todos le dicen Chufá. Ha llegado desde la provincia, desde el sur, en un bus, y luego ha tomado un bus nacional para llegar a la capital. No le ha quedado más opción tras la muerte de sus padres. Ha decidido azotar calles en la capital. El joven se sienta en el rodoviario, piensa y se siente en medio de un hormiguero, donde él es una hormiga insignificante. Llama a su tío en una cabina telefónica y le pide las instrucciones para llegar a su casa. Su tío se las indica, debe tomar la micro X en la calle X. Es tiempo de Navidad, diciembre, 8 de la noche. Se le aparecen viejos pascueros en muchas partes. Sube una micro. Una mujer lo mira y entabla una conversación con él. Junto a su pareja viajan y necesitan corroborar si su departamento quedó seguro o no, si han cortado la llave del gas en la cocina. Luego de pensarlo mucho, Chufá acepta ir a verificar lo que allí ocurría. La pareja le entrega las llaves y le dice que luego las deje en conserjería. El joven camina, pensando que incluso podrá quedarse un par de noches en el departamento. Llega allí. Lo primero que saca es un pollo congelado del refrigerador y lo deja sobre la mesa. Luego lee una enciclopedia y el apartado que habla sobre los perros siberianos, ya que estos le apasionan. Toma una ducha. Luego siente un ruido. ¡Hola! Es la pareja de jóvenes que iba en la micro. Él solo piensa en sacar un cuchillo y matarlos. Pero luego vuelve en sí, toma el pollo y les dice que ya se iba. Sale de la casa rápidamente y solo piensa en que su tío estará muy feliz de que llegue para Navidad con un pollo en la mano.